blue, and it's my mind, and there's no time when I'm alone. I think of you, the things you do. Like a love only you. In my mind there's no sorrow. Don't you know that it's so? There will no time tomorrow. Don't you know? It's my mind, and there's no time when I'm alone. There's a place, there's a place, there's a place. Bueno, muchas gracias. Grupi, Florencia, el Ovaglio, corríjame si me equivoco, y Enzo y Herbasi. ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muy contentos de estar acá. Gracias por haber venido. No, por favor. Vamos a contar qué es Grupi, cuándo se presentó. Estamos escuchando música Beatle, obviamente. Adelante. Los invitamos a pasar. Hay más, sí, claro. Son muchos. A todos, vamos a nombrarlos también. El productor de la obra, que es Federico Rimau, el productor general. A su izquierda tenemos a Priscila. Sí, Priscila Maga Raiz, que está haciendo, cubriendo el lugar de Clara Alonso, que está haciendo grabaciones de Violeta. ¿Sí? Y tenemos a Florencia Ortega también con nosotros. Qué rápido que aprendí. Sí, qué perfecto. Muy bien. Presté muy mucha bien. Atención. No sé quién me dijo quién era quién. Lo aprendí. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Les preguntaba qué es exactamente Grupi. Te pregunto a vos, Federico, como productor de la obra, ¿qué quisiste mostrar? Bueno, más que nada en realidad es un reflejo de la directora, una idea que salió de una charla con los padres, algo bien de ella, de su infancia, que lo quiso trasladar al texto. Son tres fanáticas en la Argentina, en el año 64, y cómo ellas se encuentran y despiertan ese amor por los Beatles, básicamente, y todo ese traslado y esa música que se va metiendo en las vidas particulares y sus conflictos puntuales. Eso es Grupi. Fanáticas de los Beatles que gritan y explotan cuando escuchan su música. ¿Y cómo es trabajar con las chicas, con mujeres, con fanáticas? Bien, además. Muy bien, porque aparte las chicas son muy profesionales, entonces muy bien, y la verdad que están fantásticas en el rol, y con la dirección de Victoria Carambat también, la verdad que están haciendo un trabajo, pero y la gente, yo creo que la gente vibra lo mismo que la banda, es como que hacen muy buen equipo. O sea, es música, una puesta en escena, digamos, una mezcla de teatro de todo, con música. Exacto, de todo, teatro musical, el texto se va metiendo en la música y la música en el texto, y genera como un clima súper lindo. En el caso de ustedes, ¿alguna fanática de los Beatles antes de ser convocadas para esta obra? Sí, todas. Sí, todas. Sí. O sea que fueron. No sé si tanto como estos personajes, pero amantes de la música Beatles. Sí. Bueno, hay una cuestión con los Beatles que la verdad que es un fenómeno, digamos, yo no soy joven precisamente, yo soy fanático también, pero ellas son más jóvenes que yo. Sí. Y sigue habiendo jóvenes, hombres, mujeres, incluso chicos, que siguen escuchando la música quizás por sus padres, por sus abuelos, pero los Beatles, digamos, siguen y siguen y siguen. Por ejemplo, esta es una prueba, ¿no? Sí. ¿Vos también, amante de la música Beatles? Sí, yo soy fanático, sí. ¿Alguna vez te preguntaron Beatles o Rolling? Sí, obvio. ¿Beatles? Sí. ¿O los dos? No, obviamente me gustan los dos, me parecen dos bandas, digamos, que han marcado parte del camino que después un montón de bandas siguieron, viste, que están las bandas Stone, están las bandas Beatles, están, claro.
pero a mí me parece que los Beatles lo que hicieron fue quebrar un poco lo que es música pop, porque los Rolling Stones al principio eran más rock and roll. Sí, claro. Los Beatles salieron de la contextura rock and roll, las cadencias de las canciones, las estructuras. Cómo fueron una de las primeras bandas que empezó a meter instrumentos indios. Uh-huh. Entonces eso a mí también me llamó mucho la atención, porque eran pibes que tenían 25, 26 años, que estaban jugando a un nivel muy alto, digamos, uh-huh, de composición. ¿Es la primera vez que les toca trabajar juntas o ya habían trabajado juntas? Son muy chicas, ¿no? En realidad nosotros todos nos conocemos de hace mucho tiempo. Ah, ¿se conocen de hace mucho tiempo? Algunos trabajamos juntos. Ah, mira, desde la adolescencia. Ellas son más jóvenes igual, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, gracias. ¿No? Pero los hombres 26, no hablamos cuando nos dicen viejos. Pero ustedes más, ¿qué edad tienen? El bigote. 28. 21. Ah, vos sos divinas, tienen 21, ella es la más niña de todas. Y bueno, y ya venían trabajando juntos. 24. Sí, empezamos 24, estudiando juntos cuando éramos bastante chicos, sí, adolescentes, y desde ese momento que tuvimos siempre proyectos en común, hicimos cosas juntos. Bueno, vamos a contar dónde se están presentando ahora. Sí, por favor. Miércoles de junio y julio. Seguramente después hagamos más funciones, pero en principio miércoles de junio y julio, 22:30, en The Cavern. Todos los miércoles. Es en Avenida Corrientes, 1660, entre Rodríguez Peña y Montevideo. Bueno, que es la sala grande de The Cavern. Y les voy a decir a todos los que nos están mirando también que si quieren ver un buen espectáculo, miren cómo colaboró con la... Que compren la entrada, porque ya tenemos entradas agotadas. Entradas agotadas. Y 100 pesos. La verdad es que hoy por hoy es un espectáculo. Accesible, sí. Muy accesible para lo valioso que es. Así que nosotros les agradecemos que hayan venido y ahora nos van a cantar juntas. Sí. ¿No? Pedimos con todas. ¿Qué tema vamos a hacer? El primero que escuchamos. There's a Place. There's a Place. Solista, divina, ella, espléndida. ¿Y ahora? A Hardest Night. Bueno, ajá, ok. Nos quedamos con ustedes entonces. Gracias, gracias por haber venido. Nosotros nos vamos a ir hasta mañana. Nos despedimos hasta mañana. Sí, claro. Mañana obviamente todo va a ser el después del primer día mundial. El post del inauguración, primer partido y todo lo que trae, bueno, el primer día del mundial. Chao, hasta mañana. Nos vamos con Grupi. Gracias. It's been a hard day's night. It's been a hard day's night, and I've been sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things you do. You make me feel alright. You know, work all day to get your money to buy your things, and I get to hear you say you're gonna give me everything. So I met you, I'm all. Get you alone, you know I feel alright. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight. Yeah. It's been a hard day's night, and I've been walking like a love. It's been a hard day's night, and I've been sweeping like a love. But when I get home to you, I find the things you did do will make me feel alright. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight. Yeah, it's been a hard